Bienvenido a Razmafsar TV. Hoy tengo, me gustaría presentar a Ton Pui. Ton es un artista marcial muy experimentado. Tú has hecho muchas artes marciales, yo pienso, y esgrimista, y hacer esgrima, y especialmente tú haces una forma de esgrima que me gusta muchísimo. Es destreza. ¿Puedes presentarte, Ton, por favor? Hola, pues buenas tardes a todos, o buenos días, porque claro, esto se va a emitir después. Así que, pues nada, tal y como Manushir ha dicho, mi nombre es Ton Pui y me dedico a la esgrima histórica. Me dedico a un estilo español que se llamó en su momento, la verdad, la destreza. Mi experiencia en artes marciales, en realidad no son tantas artes marciales diferentes, aunque he hecho pequeños cursos o pequeños entrenamientos, alguna vez boxeo, he hecho algo de sabate y estoy volviendo a hacer un poco, pero sobre todo mi bagaje comienza pues en la niñez, a los 8 años, empecé a practicar karate shotokai, desde los 8 hasta los 16. A los 16 años, pues bueno, llega la adolescencia y uno pues empieza a tener otras apetencias y dejé el karate shotokai ahí. Pero yo siempre he dicho que para mí es muy importante porque es básicamente el periodo formativo, tanto intelectualmente como esa otra intelectualidad que es la del cuerpo, ¿no? Quiero decir, hay un momento en el que el niño transforma su cuerpo, pasa por la adolescencia y el cuerpo se tiene que ajustar a su nuevo ser, a sus nuevos equilibrios. Y básicamente es el karate lo que hizo que desarrollase todo eso. Yo siempre he dicho que mi bagaje viene de ahí, del karate. Tuve unos años locos de no hacer nada, de dedicarme a vivir la vida. Y luego ya a los 25, creo yo, más o menos 25, quizás un poco después, 26 años, empecé a hacer esgrima deportiva. Por diversión. Había hecho en el medio algún pequeño curso de otras cosas, pero no me había dedicado plenamente a nada. En el caso de la esgrima deportiva, pues bueno, realmente fue un regalo de cumpleaños de unos amigos míos que me regalaron, como sabían que yo llevaba toda mi vida jugando con espadas, ¿no? Y practicando con espadas, porque bueno, eso nunca he dejado de hacerlo de una forma libre. Pues me regalaron una especie de curso de esgrima deportiva, me gustó mucho, me lo pasé muy bien, me resultó muy, muy divertido y me quedé ahí durante años. Pero he de decir que la faceta competitiva, que es interesante, es muy divertida, es interesante en algunos aspectos, digamos, formativos también. Hay un momento en el que la competición se convierte en una prueba para ti mismo y en el que perder te enseña cosas, ¿no? Sí. Perder te puede enseñar a aceptar tus limitaciones y a querer superarlas, pero nunca fue mi propósito principal. Nunca me subyugó lo suficiente. Yo creo que iba a decir que soy un artista marcial, pero la verdad es que eso me parece demasiado egocéntrico. A mí me gustaría ser un artista marcial. Y creo que el camino del arte marcial es un poquito más ambicioso que el deporte de competición. Lo cual no quiere decir que el deporte de competición sea bueno. Puede serlo. Cuando no llegas al exceso, cuando la competición es lo único que importa en tu vida. Me parece que eso es algo que puede ser malo. Entonces, bueno, yo me dediqué a practicar, competir pocas veces porque no me interesaba, también por mi trabajo me resultaba complicado, yo trabajaba los fines de semana y bueno, pero en realidad lo que a mí me interesaba mucho era la expresión del arte marcial y las esgrimas antiguas, las históricas. Y sí, en el transcurso de esos años descubrí que existía ya un movimiento mundial que todavía estaba un poco mezclado con la recreación histórica. Que nunca me ha interesado demasiado la recreación en sí, me parece fascinante, me parece preciosa, pero no me ha interesado lo suficiente. Y entonces descubrí que, bueno, estaba un poco mezclado, pero ya podía haber armeros a través de Internet. Claro, todo esto tiene muchísimo que ver con el desarrollo y el auge de Internet, ¿no? Y la extensión de Internet. Entonces, a través de Internet, bueno, el boca a boca, la gente que te cuenta que hay un grupo aquí que está haciendo esto, que en otro país se sabe que hay esto otro, que hay un programa en televisión en el que sale alguien que participa en una película, pero que está haciendo recreación. Y entonces descubres a través de todos estos medios, pues en ese momento descubrí que había armeros que hacían réplicas reales, entendamos reales como parecidas a las armas históricas,
y que había gente que estaba empezando a trabajar. De una forma todavía, creo yo, que un poco incipiente, pero bueno, había gente que ya había desarrollado bastante el sistema. Entonces me interesé y, como digo, fue Internet el que propició que mucha gente en España, a través de los antiguos foros, se metiese en un foro y empezase a comentar muchas cosas, ¿no? Empezase a intercambiar, sobre todo, información. Claro, eso también ayudó a que pudiéramos acceder a los tratados históricos. Sí. Yo tenía, al ser esgrimista y al ser aficionado, tenía algún tratado, alguna edición facsímil en casa de algún tratado histórico, más bien moderno, del siglo XVIII, que tenía básicamente como una curiosidad, pero todavía no podía entender muy bien lo que decía, ¿no? ¿Qué era aquello? Entonces, gracias a la información compartida, fue cuando empezamos a practicar, ¿no? Y de ahí viene todo este trabajo de la esgrima histórica. Paralelamente, como te contaba, pues he hecho pequeños cursos. He vuelto a hacer karate después de casi 30 años. Llevo unos años haciendo karate otra vez porque considero que es muy bueno, sobre todo yo que doy clase, es muy bueno que alguien me dé clase a mí. Viene muy bien para aprender, para seguir trabajando tu cuerpo, cosa que es importante para la humildad, porque es verdad que cuando tú das clase puedes engrandecerte y pensar que lo sabes todo y no es verdad, ¿no? Y sí, que tener a alguien que te esté controlando siempre es muy importante. Y en los últimos tiempos, pues estoy empezando el sabate, que es algo que me interesa mucho y que me gusta mucho también, ¿no? Y también es una tradición europea. No porque yo sea, digamos, extremo con la idea europea, en absoluto, porque practico karate y vengo del karate, de las artes marciales japonesas. Me gustan en general las artes marciales de cualquier. De hecho, me fascina el redescubrimiento de artes marciales que no sean las que son las habituales que hemos escuchado siempre, las orientales, ¿no? Japonesas, chinas, coreanas, filipinas. Sí. Me resulta impresionante el trabajo que estáis haciendo vosotros, el trabajo que se está haciendo buscando las artes marciales africanas. Pero claro, mi bagaje es plenamente europeo, con lo cual, digamos que como considero, aunque probablemente lo volvamos a tocar después, considero que para comprender un arte marcial histórica y entenderlo, tenemos que sumergirnos un poco en la cultura y Sí. sumergirnos un poco en la sociedad que la crea. Es Y verdad. claro, realmente para mí es más fácil comprender y sumergirme en esta cultura de la que provengo, ¿no? Y de hecho también viene un poco por ahí el hecho de practicar verdadera destreza. Y hay muchas escuelas que hacen artes marciales italianas o alemán o alemana, una escuela alemana de longsword y por eso, pero no conozco en Europa muchas escuelas que hacen artes marciales españolas. ¿Por qué no? Empieza a ver ahora. Yo creo que tenemos que interpretar cómo ha sido ese surgimiento, ese rise, ¿no? De las artes marciales históricas europeas, que fue un gran boom a finales de los años 90, pero sobre todo a principios del 2000. En la Sí. primera década del año 2000 es cuando hubo un boom muy grande, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos varios factores a tener en cuenta. Por un lado, la riqueza de las artes marciales italianas. Probablemente sea el país, yo admiro mucho a Italia, tengo grandes amigos allí. Debo decir que luego explicaré por qué hago destreza, porque mi primera intención fue hacer esgrima italiana, ¿no? La primera también, debido al bagaje que tenía de la esgrima deportiva. Pero digamos que Italia es un país mágico que ha tenido una presencia cultural importantísima durante la Edad Media y durante el Renacimiento, sobre todo, ha influido a muchísimos países en muchas cosas. Y entonces tenemos registros italianos casi casi desde el principio. Si el primer registro de artes marciales históricas europeas es el 1.33 o el I.33, el Walpurgis, que es alemán, es verdad, y viene de finales del siglo XIII, pero ya lo siguiente que encontramos es en Alemania y en Italia, Fiore de Lieven. Estamos hablando de finales del siglo XIV. A partir de ahí tenemos registros italianos plenamente documentados, plenamente detallados, pero de una forma brutal. Tenemos Italia para rato, Sí. ¿no? Espada en rapia, espada ropera, en sideswork, punta y corte se dice en castellano, aunque es un nombre actual, no existe, ¿no? Espada al lato para los italianos. ¿Cómo Fiore, se bueno, dice fiore espadolato en español, Ton? no se dice, no existen. No existe. Nosotros le llamamos punta y corte, porque evidentemente punta significa estocada y corte Sí. significa cut, ¿no?
Y, pero es, un apelativo moderno, es actual, no existe. De hecho, si me apuras, ropera tampoco existe en la forma que lo utilizamos como nominativo, como nombre. Ropera en Sí. realidad es un simple adjetivo. En Sí. los tratados españoles se habla en un par de registros, en unas coplas del siglo XV, probablemente de Juan de Mena, y en el testamento de un duque. Hablan de la espada ropera, que es la espada de lujo que se lleva con la ropa. Pero después de los Sí. tratados, claro, no se habla de ropera, se habla de espada, siempre se habla de espada. Otra cosa Claro. son las hojas, otra cosa es la descripción de la propia espada, ¿no? Entonces, la punta y corte, en realidad podemos entender que es un desarrollo transicional de una espada medieval que va a ir a parar en el concepto que nosotros consideramos como ropera. Sí. Y que puede ser una espada militar o puede ser una espada civil, con lo cual deberíamos llamarle ropera. Pero como la palabra ropera pasa al inglés, a rapier, o pasa al francés, a rapier, con el concepto de estoque, esto para la estocada, de thrust, al final, digamos que el castellano moderno, actualmente nosotros cogemos el término rapier o rapier, lo convertimos otra vez en ropera y lo traducimos como estoque, pero no es necesariamente así en la época. No sé si he conseguido explicarme un poco, ¿no? Sí, y Real Academia de España no tiene una palabra, no, no No, 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 existe. no, no, es espada, pero por Espada. ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de, luego vamos a ver las diferencias, si queremos hablar de estoque, podemos llamarle estoque, o podemos hablar de la hoja, podemos hablar del verduguillo, el verduguillo es una hoja que sirve para pinchar, el resto son espadas, por lo tanto, la espada de Alato, de Sideward, es una espada que tendrá mayor o menor capacidad de corte en función de lo ancha que sea la hoja. No entiendo. Es como Shamshir. En persa, Shamshir, todas las espadas son Shamshir. Claro, Sí. exacto. Pero lógicamente nosotros cuando hablamos de un Shamshir estamos pensando en una espada curva típica persa o lo Sí. mismo que Kilich en turco y Sí. también pensamos. Sí. Sí. Claro, es normal porque nosotros necesitamos definir. Yo he tenido no discusiones, pero sí conversaciones con gente que entiende de todo esto y que dice, no, no, no tenemos que utilizar espada de punta y corte en castellano, ¿no? Tenemos que, porque no se llama así. Y yo decirles, a ver, es un término actual, nosotros le llamamos a eso presentista, no es de la época, pero es que a nosotros nos sirve para estructurar nuestra mente, para entender de lo que estamos hablando, si no tendríamos una mezcla en la que no sería posible comprendernos. Bien, es verdad que cada vez que estructuramos, cada vez que encasillamos, que ponemos un límite y una frontera, somos inexactos, porque la realidad siempre es mucho más rica. Y de hecho, luego creo que también hablaremos un poco de esto, ¿no? Pero creo que lo necesitamos. O sea, al final necesitamos llamarle al Shamshir, a la espada curva persa Shamshir para poder entendernos. Sí, Y a eso la es. ropera. Creo que eso es lógico. Sí, es lógico. Entonces, bueno, como te comentaba, porque tengo mucha tendencia a divagar, como te comentaba, creo que el panorama italiano es riquísimo y tiene una parte importantísima que es la riqueza y la belleza de sus tratados, ¿no? La tratadística italiana normalmente está muy bien ilustrada. Y esto no es baladí, tiene su importancia. El hecho de que haya ilustraciones, dibujos que expresen lo que está contando todo este tratado, ¿no? Porque te ¿Estás ayuda a hablando comprender. de Fiore de Liberi, por ejemplo? Estoy hablando de Fiore, estoy hablando de Filippo Bardi, estoy hablando de Achille Marozzo, estoy hablando de Fabris, estoy hablando de Giganti, estoy hablando de Di Grassi, estoy hablando de Bondi di Mazzo, Todos, sí. de todo. Porque normalmente es verdad que podemos encontrar algún tratado italiano donde no encontremos estas ilustraciones. No las haya o directamente, hay algunos autores en los que, además de los primeros, en los que realmente no encontramos esto o ilustraciones muy pobres, ¿no? Pero normalmente la tratadística italiana desarrolla una gran profusión de imágenes, o sea, de ilustran. Y la imagen es un factor muy importante. Son buenos, tienen buenas imprentas y esto favorece la transmisión de la información. Entonces, para una persona actual, una persona de principios de los 2000, de finales de los años 90, encontrarse con un tratado italiano realmente le estaba proporcionando mucha información visual de cómo se podía ejecutar un movimiento. No tenía que depender solo de leer y de interpretar. Sí. En el caso de la esgrima alemana,
Primero, creo realmente que en casi todo el mundo que empezó a desarrollar las artes marciales históricas europeas, aunque no puedo afirmarlo porque creo que todavía no hay estudios para ello, pero creo que sobre todo fueron los países anglosajones, que es decir, Estados Unidos, Inglaterra, posteriormente probablemente la Europa continental en sus países más ricos, Alemania, el norte de Italia y probablemente Francia también, ¿no? España llegó un poquito después. Creo que primero, sobre todo, el gran boom debió ser con la esgrima italiana. Y creo que también hay una razón muy clara, ¿no? Quiero decir, para el mundo anglosajón, para lo que es la Inglaterra victoriana y posterior, y por herencia cultural para Estados Unidos, el gran viaje, el gran tour, era ese viaje que se hacía por Italia, ¿no? Hay una especie de vinculación muy grande del mundo inglés con el mundo italiano en cuanto a referentes culturales concretos. Sí. Creo que en realidad en toda Europa tiene una gran vinculación a Italia en referentes culturales, pero creo que en el caso inglés también. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el auge de la esgrima de Espadín, de Smashwood, en Inglaterra y en la enciclopedia. Y sabemos que la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, el maestro elegido para hablar de Espadín es Domenico Angelo, un italiano que está dando. Que ha ido a Inglaterra a dar clases de un Sí, arma que teóricamente es francesa, ¿no? sí, Hay sí. una. Entonces, creo que en un primer momento lo que realmente se desarrolla es en cuanto a lo que es la esgrima medieval, sobre todo en un principio es Italia. Tenemos que pensar también que hay muchísima población en Estados Unidos de ascendencia italiana. Y evidentemente esa gente busca un poco sus orígenes y se centra en eso. Tenemos casos muy claros, ¿no? Nuestro amigo Greg Nell es de ascendencia italiana e hizo un trabajo importantísimo sobre Fiore durante los años a principios de los 2000. Y eso creo que ayuda mucho a la expansión de las artes marciales italianas. Y luego, aparte de las artes marciales italianas modernas, ¿no? He visto que has hecho una entrevista a nuestro común amigo Marco Cuarta, que Sí, digamos que es la tradición, no histórica, pero digamos una tradición más cercana, más popular a todo esto. Entonces, eso creo que es muy importante. Después, el mundo alemán, el mundo germánico, es el que desarrolla la mayor, ¿cómo decirlo? La mayor tratadística, la mayor información sobre el arma estrella de las artes marciales históricas europeas, el arma emblemática, que es la longsword. sí. Entonces, claro, que me perdonen mis amigos italianos que no me maten, pero creo que en extensión hay más tratados alemanes y el mundo alemán se volcó sobre el estudio de su propia tradición marcial, que no se acaba en la Longsword, sino que además habla pues de la gran espada, de la espada corta, curva, el Messer, que habla Sí. también del cuerpo a cuerpo, del Ringen, al igual que la Sí. experiencia de la Braçale. Entonces Sí. creo que es en ese momento donde precisamente el arma icónica de las artes marciales históricas europeas, la triunfadora es la espada larga, le llamamos nosotros, longsword o espada de dos manos, y entonces eso se expande mucho. Y en el caso de las artes marciales históricas, bueno, perdón, de las artes marciales españolas históricas, estoy hablando ahora de esto, tenemos dos problemas, que no son problemas al final, pero que en un momento, digamos, explican por qué tarda un poco más en llegar. El primero es que nosotros no tenemos una tratadística medieval. Todo empieza con el primer tratado, que es el tratado de Jerónimo Sánchez de Carranza en 1569. Caranzas, eso es, sí. Claro, sabemos que hubo tres tratados previos y están localizados, pero el problema, bueno, perdón, está localizado saber que existieron, pero no los tenemos, han desaparecido, no sabemos si los vamos a encontrar o no. El primero, de Jaume Pons de Perpiñán, publicado creo que en 1472 o 73, el de Pedro de la Torre, en castellano, que publica un año después. Aquí hay, creo que hay una pequeña controversia. A veces encuentras referencias que dicen que el tratado de Perpiñán, de Jaume Pons, es de 1473, creo recordar, y el de Pedro de la Torre de 1474, y otras veces se ponen en el mismo año. No tiene mucha importancia. Y después tenemos otro tratado que sabemos que fue muy importante, publicado en Sevilla, y se me acaba de ir el nombre del autor, pero me acordaré, dentro de un momento me acordaré porque es todo de la multitud de nombres, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver con la verdadera destreza.
es la esgrima que se hacía previa a esto. El nombre de este autor que residía en Sevilla, que no me acuerdo ahora y que me acordaré después, fue maestro mayor durante el reinado de Carlos V. Entonces, Francisco Román. Ah, Francisco Román Francisco Román. tuvo un hijo que después viajó a México, a América, a las Indias, ¿no? Entonces, Sí. sabemos que existían estos tratados, coetáneos pues, de la expansión de la esgrima boloñesa italiana, casi de Filippo Dardi y de Achille Marozzo, pero no los tenemos. Solo tenemos un pequeño texto muy importante para nosotros que habla sobre el manejo de la espada a dos manos, que se escribió en 1526-28, que es el Barbarán, que habla de la espada a dos manos, probablemente en un montante, probablemente algo más pequeño, pero solo es una pequeña colección de reglas de manejo muy cortita. Ton, ¿puedes explicar la diferencia entre espada a dos manos y montante? Brevemente, por favor. Es muy difícil hacerlo brevemente, porque digamos que para nosotros la longsword puede ser una espada de dos manos, porque se coge con dos manos. Sí. Entonces, el montante, bueno, para eso necesitaríamos dedicarle una conferencia. El montante también puede ser simplemente una espada de dos manos. También se le puede llamar montante a cualquier espada de dos manos. Pero cuando la idea del montante se plasma, cuando se hace como una imagen fuerte, la tratadística, quiero decir, las reglas del montante, que para que nos entendamos son como los asaltos de, en parte, no, bueno, como los asaltos de Marocho, no, eso ahí hay una diferencia. Digamos que las reglas del montante son como las katas de la tradición japonesa o los taos de la China o los punses de la coreana. Bueno, te dicen que manejas esa espada para estar en una calle estrecha, en una plaza ancha y para enfrentarte normalmente a una multitud atacante. ¿Y no Entonces, hay estoques, Ton? ¿No hay estoques con esta arma o no? ¿Con esta arma? no, porque digamos que nosotros, por un lado, no conservamos nada de eso. Cuando te refieres a estoques, me imagino que te refieres a lo que se desarrolla dentro de un ambiente más medieval y Sí, sí. no tratadística acerca de eso. Dentro de esto, lo que te comentaba es que vemos las reglas de montante desde la mitad del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVII. Y son reglas como katas en las que normalmente lo que se habla es, excepto en un par de excepciones dentro de las muchas reglas de las que puede hablar un autor, en el caso de Godiño 15, en el caso de Diogo Gómez de Figueiredo 16 simples y 16 compuestas más complejas, o sea, 32 realmente, pues vemos que en pocas ocasiones, una vez se habla de cómo enfrentarse a otro montante, pero lo normal es enfrentarte a una multitud de enemigos que están armados Ah, de espadas normales. lo entiendo ahora. Multitud Claro, de... Sí, eso es. entonces, claro, el montante para nosotros lo identificamos y en la época se identificaba como esta gran espada, igual que el espadón italiano. De hecho, los textos más importantes que conservamos son portugueses, son los de Domingo Luis Godiño y el de Alfieri, pero luego nos encontramos con que Carranza habla de él, Pacheco Narváez, Pérez de Mendoza, Díaz de Viedma. Después nos encontramos con muchos otros autores italianos que hablan de él, pero realmente la colección importante de reglas sobre el espadone, que es la misma arma que el montante, es la de Alfieri, a mediados del siglo XVII. Pues bueno, esto digamos, lo estudiamos en forma de casos. Pero lo que es realmente el desarrollo de la esgrima española, el problema es que no tenemos nada de la esgrima que se practicaba antes de la verdadera destreza. Pero quizá debamos definir qué es la verdadera destreza. Sí, La eso. verdadera destreza comienza con un libro, porque si no es difícil entender de qué estamos hablando. O si quieres hablar un poco más de esto y por si tienes alguna pregunta más que hacerme sobre Perdón. Ah. hablábamos, la pregunta era por qué la esgrima como la esgrima. En realidad, así para responderte y para acabar con esta pregunta, porque ya te digo que divago demasiado, es porque los tratados son mucho más complejos de entender. Primero, no hay un desarrollo, las imprentas en España no eran especialmente buenas, era muy caro imprimir, no hay un desarrollo iconográfico, los dibujos, las ilustraciones no son buenas.
en el medio, hablando de filosofía, de música. Entonces, comprender eso resulta muy, muy complicado. Entonces, eso también ha hecho que los foráneos, y tenemos que entender que los grandes historiógrafos de la esgrima son otra vez anglosajones, y toda esta estos estudios en realidad empiezan en el siglo XIX, no podían comprender bien los libros de destreza, de la verdadera destreza, que son los únicos que tenemos publicados en español, con lo cual lo consideraron algo demasiado complicado y que no tenía sentido y que no servía para poder implementar. Entonces, esa fue la primera idea que tenía el mundo acerca de la esgrima española, y fue la primera idea que teníamos nosotros también, los propios españoles, acerca de la esgrima española. Nosotros pensábamos que aquello no era practicable, sobre todo porque en el imaginario popular lo que entiende la gente es que la esgrima española se trabaja de pie, muy erguido y muy rígido, ¿no? Entonces todo el mundo Sí. piensa, esto no se puede aplicar así, no, no, no tiene sentido. Sí. Lo cual no es verdad, se puede aplicar y además esa no es la única visión e interpretación, puedes tener visiones un poquito más flexibles. Entonces, en ese primer momento la esgrima española se vio oscurecida. Pero también debo decir que en los últimos tiempos, en estos últimos años, la esgrima española está tomando una popularidad muy grande. Y hay mucha gente que quiere estudiar esgrima española por muchísimas razones. Primero porque empiezan a ver, ahora hay más esgrimistas españoles que son conocidos y que más o menos se está viendo que lo que hacen es muy válido, ¿no? Y además hay muchos estudios que intentan ver cuál es la relación que hay entre la esgrima española y un arte marcial que es muy exitoso actualmente en el mundo moderno, que son las artes marciales filipinas, que intentan Sí. buscar la relación entre las dos cosas. Entonces, yo estoy viendo un gran auge y en mi pasado más inmediato, antes de esta pandemia, he viajado mucho dando clases de destreza por todo el mundo, que es Estados Unidos, Australia, China, Rusia, toda Europa. Y con una visión muy de apreciar mucho, ¿no? Lo que estudiamos y de lo que hablamos. Sí, y se puede decir que el padre de destreza es Carranza, o no se puede de decir esto. ¿Es el padre Uy, de este sistema? Es qué pregunta más difícil, porque en principio todo el mundo diría que sí. Pero yo creo que como investigadores siempre tenemos que guardar una duda muy grande, sobre todo, ¿no? sí. Entonces, veamos. La verdadera destreza, sabes que, bueno, destreza significa simplemente skill en inglés. Para los practicantes de la espada del siglo XVI, la palabra esgrima no les gustaba. No, no, no les gustaba. A causa del renacimiento, ¿o no? O sea, ellos lo que decían era que, bueno, hay un juego de palabras, pero que es difícil de explicar, ¿no? Pacheco de Narváez dice que la palabra esgrima está compuesta de es y luego grima. Grima en español es algo que te da asco, que te da. Pero no es verdad, por supuesto que no, es una palabra germana. Pero claro, ya sabes que en esa época la invención de etimologías era brutal. Sí. Pero, al igual que en el resto de Europa, la práctica de las armas tenía una connotación de autodefensa, de arte marcial real, pero también tenía una connotación deportiva en el sentido que podemos entender deportiva en la época. De la misma forma, sabemos que en Alemania estaban lo que nosotros llamaríamos aquí guildas, vamos, las guilds, las cofradías, las Sí. cofradías de San Crispín y todo esto. En España también ocurría eso. Hablamos de España, pero por supuesto sabemos que también es un término actual. Estamos hablando del Reino de Castilla, del Reino de Aragón, estamos hablando del Reino de Navarra. Y hablamos incluso del Reino de Portugal, que en determinado momento, claro, todos estamos dentro de la península ibérica y hay una relación constante y un intercambio de. Entonces, en este momento del que estamos hablando, los reyes católicos, antes de Carlos I, Isabel es la reina de Castilla, Fernando es el rey de Aragón, se casan, después van a invadir Navarra, pero cada reino sigue teniendo sus propias particularidades. Bueno, sabemos que en todo esto, sobre todo en el reino de Aragón, hay cofradías que son las que organizan las prácticas esgrimísticas, pero de forma lúdica también, en forma de juegos, en forma deportiva. Sí. Tiempo después, los reyes católicos crean la figura del maestro mayor para que eso ya no sea dependiente de cada cofradía en cada ciudad, sino que haya un maestro mayor que sea
el que manda sobre lo que se va a enseñar en todo. Pero también sabemos que había maestros mayores en los diferentes reinos.